Esta exposición, respecto a las anteriores, es especial. Es especial y es distinta, puesto que si ustedes que nos han acompañado en todas estas inauguraciones, en todos estos actos de inauguración, siempre hemos utilizado esta sala para dar cabida a propuestas de organismos, instituciones y entidades financieras que cedían sus recursos artísticos para ser expuestos en esta sala. En este caso hay dos partes, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca C de Cultura, y el artista Andrés Alén. Por lo tanto, yo creo que este tipo de excepciones merecen la pena, que además le dan mucha más importancia tanto a la figura del artista, que no solo es expuesto, sino también es reconocido por toda la ciudad, y por supuesto a esta sala, que se convierte en un contenedor cultural de excepción. Esta es una exposición que la marcan una serie de cosas. La primera, la sala. Yo solicito esta sala y desde el principio quería ir a favor de sala. Esta es una sala bellísima que a mí me parecía que había que darle un significado. En segundo lugar, es el mismo trabajo de artista. No sé si comprendéis, pero sobre todo en estas de gran formato, cuando un artista normal, que no sea un Rubens o un Sorolla, un Velázquez, un alguien tan potente, cuando nos enfrentamos a la obra, supongo que a vosotros os pasará lo mismo, siempre estamos como perdidos durante un tiempo buscando algo que de pronto aparezca, sublime tu trabajo, parezca que puedas con ello, parece que siempre estamos en la búsqueda del laberinto, de las cosas. A mí eso me parecía casi idéntico a los monjes, aquellos que oran, elaboran, buscando su centro, ¿no?